Buenas, buenas, ¿cómo andan? Perdón, la luz. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? A ver, estaba haciendo. Podría ser. Con las medidas. Buenas, buenas. A ver, vamos a acomodar esto. Ahí va. Más. Bien. ¿Cómo andan? Como siempre, en estos streams temáticos, un poco más de volumen a la voz. Dale. Ahí le subí un poquito más. Es un poquito más. Ahí va. Como siempre, en estos streams temáticos, venía diciendo que. Vamos a esperar unos minutos a que se sume gente, pero. Oh, Adria parece que tiene un regalo. A ver. Vamos a esperar a que se sume gente mientras también. Esperamos el regalo de Adria. Vamos a ver qué hace. ¿De qué se trata todo esto? ¡Ah! ¡Qué grande, Adria! Gracias. A ver, vamos de nuevo, ¿de qué se trata todo esto? Qué grande, Ares, gracias, gracias, gracias. En estos streams estamos creando un mundo entre el chat, entre las decisiones que vamos tomando en conjunto, algunas las hago yo solo y demás, pero la idea es ir haciendo algo entre todos, pero no con el fin, sí o sí, de crear un mundo, sino ir de. Haciéndonos preguntas y respondiéndolas. Y tratar de hacer un proceso creativo entre todos. Crear un mundo es bastante difícil. Es mucho, mucho trabajo. Es algo que toma tiempo. Si se quiere hacer muy detallado. O algo que. Un mundo muy específico. Justo ahora es, no voy a decir al azar. Porque es algo que fuimos decidiendo. El mundo en el que estamos. Se trata de un mundo medio steampunk. Con una. Que tiene. Que se trata principalmente de la gente que vive en este pueblito que se llama Tercer Núcleo acá. Vamos ahí. Tiene minas subacuáticas donde minan este material nuevo y extraño con propiedades desconocidas que ahora están usando de joyas. Y hay un pequeño. Uy, es una pequeña lista de sucesos históricos. En este documento fuimos anotando todo lo que. Fue pasando en los streams. A cualquiera que recién llega, una de las cosas que los invito a hacer es pasar por los streams anteriores. Los videos están todos en nuestro canal de YouTube. Son muy poquitos, creo que son 4 o 5 que yo estaba viendo. Y fuimos yendo paso por paso. En el primero anotamos ideas varias de qué queríamos que se trate todo esto. Y de a poco le fuimos dando forma hasta llegar a los detalles que estamos hoy, que es sobre personajes y lugares icónicos en el mundo. De nuevo, la idea no es dedicarnos solo a esto, sino es hacer preguntas y responder y cómo responder esas preguntas para una campaña. Antes de avanzar, voy a decir los anuncios, porque hay anuncios y no me los quiero olvidar. Acá estamos. Bien, llegamos a los 7.000 suscriptores hace unos días ya y vamos a hacer un sorteo para festejarlo con toda la gente que nos está mirando. Y siguiendo hace un montón. Mañana van a estar todas las bases y condiciones para poder participar del sorteo. Este fin de semana no, pero el fin de semana que viene, sería el domingo 11, empieza el torneo PvP de la Taberna de Rol. Este torneo PvP lo está organizando y Adria, que también va a ser el árbitro, yo voy a estar acá medio comentando y charlando sobre qué pasa. Pero va a ser 4 domingos durante ese mes. A ver, desde el 10 hasta el domingo 11, 18, 25 y 2. Creo que el 12 terminaría el torneo. Así que genial. Pueden ver todo. Hubo clasificatorias, pero esas fueron por Discord. Se anotó un montón de gente. La verdad, están todos invitados a verlo. Lo vamos a streamear. No se preocupen, va a ser a la tarde. Bien temprano. Después, tenemos nuevos emblemas para los suscriptores. Y
sea, les voy a mostrar dentro de todas las... buenas, buenas. Ahí cuando yo escribí en el chat pueden ver que apareció un dinosaurito en el costado. Que son los dinosaurios que las chicas me tiran cuando estamos grabando. Y hay de diferentes colores dependiendo del tiempo que tengan. Lamentablemente para Ariel fue el primer suscriptor y va a tener siempre la medalla de primer suscriptor por ahí. Y creo que es el último anuncio. Ah, no, ayer fue el primer día de Carlos como moderador de nuestro canal de Twitch, así que gracias Carlos por ayudarnos, te veo ahí en el chat, muchísimas gracias. Bien. Acá está todo lo que fuimos a... Pasamos por los dioses, pasamos por cultura. Acá hoy lo estuve leyendo este documento y estaba súper completo. Eso estuvo genial. Pero tenemos que repasar un poco de qué se trata todo esto. Hoy justo me habló un amigo que quiere empezar a dirigir por primera vez. Él juega rol con un grupo y nadie del grupo sabe que él va a dirigir. Está nervioso y no sabe qué hacer. Se vio todos los se vio los videos, hizo un montón de anotaciones. Pero finalmente me habló por WhatsApp. Y me dijo que necesitaba ayuda. Y le di un consejo, vale, le dije una frase. Que no, nunca la hice en stream, creo. Que es... El trabajo del DM, el que crea el mundo, que crea la aventura, qué sé yo. El 90% es escribir en documentos de Google Drive. Y que... En mi caso es cierto, ¿no? Tal vez él tenga que desarrolle su propio estilo en el que se acuerda todo. O tiene anotaciones hechas en el papel y lápiz, pero... Gran parte de mi trabajo es escribir acá. Por eso tenemos la hoja presente. Entonces, vámonos. Esto se va a tratar de crear personajes históricos y lugares dentro de el pueblito este. Que se llama Tercer Mundo. Tercer Mundo, Tercer Núcleo. Pero... Recorremos un poco la historia, así no nos perdemos bien. Esto lo vamos a dejar de lado. Bueno, la fundación fue en el 325. La aventura va a empezar en el 405. Esta es una diferencia importante, que cuando creas el mundo tienes que saber cuándo va a empezar la aventura. Generalmente no es el mismo año siquiera. Blog de notas, claro. El tercer mundo. Vive principalmente de la pesca. Y como ven acá, este es el mapita que tenemos del mundo que creamos. Está bien, bien vacío, le dejamos mucho espacio para rellenar después. Sobre todo la parte del centro. La idea es esta. Está el núcleo central, a la izquierda, que es como la capital del reino. Y fue desarrollando diferentes núcleos a medida que se iba expandiendo la población. Desarrollaron segundo núcleo que... Al parecer una catástrofe de algún estilo que decidimos no meternos ahí. Pero el segundo núcleo dejó de funcionar y la gente que pudo se escapó. Así que se fundó Tercer Núcleo, que era simplemente un puerto pesquero con los refugiados del segundo núcleo. Hasta que descubrieron el hidrolito. El hidrolito es este mineral que no saben de qué se trata. Ahora simplemente es muy bello y lo usa la nobleza para vestirse, pero sospechan que tiene propiedades mágicas. A ver. ¿Qué razas hay en este mundo? Me parece copado que haya Lizardfolk en lugar de ser tribales, salvajes, sean científicos, diferentes a los... Bien. Vamos a ver qué razas hay porque está anotado todo eso. ¿Tú? Creo que está anotado. Tal vez no está anotado. Pum, pum, pum. Mundos... Religión, dioses generales, cultura. Esto estuvo bueno. La parte de cultura estuvo genial. Todavía no decidimos las razas, pero lo vamos a anotar ahí. Para que. Pero realmente hicimos un montón. Esto ayuda muchísimo si hacerlo en equipo porque. solo se puede tornar aburrido. Había algo con tiburones, es verdad. Fue hace tanto tiempo. Este es el primer stream de World Building del año. En el mes de 3. Bien. Una revuelta en Tercer Núcleo. El pueblo se volvió contra Yorick y sus tropas. Yorick era este personaje que al parecer había participado en la revuelta. Acá está. Como fundador y un comerciante. Y el pueblo como que recupera el poder de estos nobles. Y los seis ancianos ahora gobiernan.
Lamentablemente, estando en el poder, se corrompieron, ellos también, y empezaron a actuar en contra del pueblo. Como tal vez la gente que tomó el poder. Entonces, sabemos que los ancianos estos están vivos, así que son personajes que hay que crear. Se descubre el hidrolito, empieza a crecer la... El movimiento de gente hacia y desde el tercer núcleo, porque se empieza a comerciar con este nuevo material. Y se empiezan a expandir otras industrias. Se crea acá un pequeño pueblo o aldea de gente que trabaja en el bosque y consigue madera. Eso sirve muchísimo para la región. Acá estamos. Sigamos, sigamos. Crece la inmigración. Se crea una sociedad secreta que empieza a traficar el hidrolito. Conocida como H, al parecer. Eso fue todo también decisión del chat en general. Y se celebra un torneo de bardos. Que al parecer es un día en el que se invitan a bardos de todo el mundo a competir en diferentes competencias de elocuencia, principalmente insultarse, digamos. Esto me trae recuerdos. Bien. Esto es un gran resumen de lo que tenemos. Ahora, la idea de este stream es empezar a darle trasfondo a la gente que vive acá. Me gustó lo de la raza Lizardfolk. Voy a anotar. No recuerdo si había razas. Tengo que revisar mejor el documento. Estoy seguro que sí, porque habíamos hablado de tritones en un momento. Pero bueno, volvamos. Tenemos la religión, así que puede haber algún tipo de persona importante dedicada a la religión. Tal vez algún clérigo, algún poco más alto, tipo hierofante, el sumo sacerdote o varios así. La razón para crear estos personajes es porque vamos a jugar rol. El fin de todo este ejercicio de crear el mundo es en algún punto decir, bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Y te sentás en la mesa con los jugadores a ver qué pasa. Es todo un trabajo en proceso. Así que, ¿de qué te va a servir tener esta gente? Si agarraron cualquier aventura ya creada, esté ahí, te van a encontrar con que hay un montón de gente importante en cualquiera de los lugares que hay. Y aparece escrita justamente con razón. Esas son las personas que hacen que sucedan cosas en el lugar. Por ejemplo, Strahd, más allá de ser villano, es una persona que está ahí en Barovia y hace cosas. Si van a Salmarsh, hay un montón de gente que tiene papeles mínimos. Tal vez alguien que sea líder del gremio, cosas por el estilo. Pero están ahí porque son personas que los jugadores van a poder interactuar con y no solo charlar, sino tal vez llegar a conseguir algo a cambio. O incluso misiones de... Entonces, sabemos que tenemos 6 ancianos. Son 6 personajes. Antes de ir en detalle, vamos a hacer una pequeña lista de lo que nos gustaría tener. Los 6 ancianos son los líderes. Bien. Me gustaría que cada uno sea diferente, pero después vamos a una idea ahí. Necesitamos también ahora... Sabemos que los 6 ancianos tienen su guardia, así que habría que tener algún líder de la guarnición, del ejército, de las tropas, algo por el estilo. ¿Qué les parece? Ahí estoy viendo, ahora me pongo a leer el chat, estoy viendo muchas ideas copadas acá. ¿Qué es eso? Ah, bien. Evoluciona. Bien, algún... No sé. Voy a poner capitán de la guardia. O algo por el estilo. Después vemos quién es esta persona. Más gente importante en nuestro querido... Nuestro querido... Tercer núcleo. Cabe destacar que tampoco tenemos un mapa del pueblo. Esto hay que hacerlo después. Con más detalle. Pero ya vamos a tener tiempo.
Bien, digamos. ¿Qué otra persona importante puede haber acá? Hablamos de que hay una sociedad secreta, así que tiene que haber alguien ahí que esté en la sociedad secreta, ¿no? Promoviendo que eso sea algo importante, algo interesante. Miembros de la sociedad secreta de traficantes. Esto de miembro puede ser cualquiera. Ahora cuando nos metamos en detalle lo vamos a ver. Pero además de esto, tiene que haber alguien. O sea, todas las personas que estoy viendo acá son gente con la que los personajes van a interactuar y van a decir, no quiero hablar más con esta persona. Así que tal vez alguien un poco más accesible. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Alguna profesión del pueblo? Pero empecemos por la profesión de esta persona. No hace falta la vida entera. Eso la vamos a decidir ahora. A ver. Puede ser. Estoy viendo, a ver. Edur, pobrecito. Panchito no va a suceder, chicos. Lo lamento, muchas gracias. ¿Algún tipo de religión que pertenece a los ancianos? Tenemos las religiones del lugar, eso sí. Básicamente lo que decidimos fue. Ya está, ¿no? Agarramos un panteón y lo fuimos creando nosotros. Cada dios creó un planeta. Los planetas de momento se unen en este extraño Big Bang, que choca, se rompe todo y quedan como las placas flotando. Y la única manera de que podía sobrevivir algo de todo el universo que estaba creado era uniendo todas esas placas en un nuevo planeta. Y ahora como que las placas están flotando y a veces a diferentes niveles, ¿no? Y a veces se sobrepasan unas a otras y demás. Es un proceso muy lento que tarda años, así que tal vez hay gente que ni siquiera sabe que pasa esto. O en su vida lo vea. Y acá están, con esto. Estos son los dominios y los dioses. A ver. Ah, y creo, si no me equivoco, le dimos. Había menos dioses todavía. Elegimos menos dioses para complicárnosla menos todavía. Eso estuvo bien. ¿Ves? Por ejemplo, Xai, el dios de la luz y de la tumba, Ruling, de la naturaleza y muerte, tempestades, ritmos, con también la guerra, etc. Para que sea todavía más fácil, porque. Crear los panteones, a mí es la parte que más me aburre, además. Y la historia de los dioses y demás. Volvamos. Bueno, ahí veo una idea para los ancianos. Uno de los ancianos podría ser un tipo común, no muy listo, pero la razón de que esté allí es que mucha gente lo respeta y confía en él. Los otros ancianos lo usaron y controlaron para engañar a las masas. Podría ayudar a los jugadores en algún momento. Bien. Vamos a notar. Tenemos un anciano, es un buen tipo, pero los otros lo usaron. Ahí va. Me gusta esa idea. Ahí tenemos uno. Bien. Probablemente los jugadores sean gente del pueblo, así que conozcan de alguna manera cómo se vive en el lugar. Y haya alguien que tenga un lugar. Generalmente es una taberna, pero puede ser cualquier otro tipo de establecimiento donde la gente se junta. Así que tiene que haber algo así. ¿Los ancianos tienen que ser malos? Sí, creo que esa es la idea principal. Podemos tener tal vez algún anciano que se esté reivindicando, no hay problema. No hace falta, digamos, que sea necesariamente bueno, sino que esté considerando cambiar su actitud. Y tal vez sea un beneficio que pueden ganar los jugadores, un aliado o algo por el estilo. Que debido a las buenas acciones, si es que las hacen los jugadores de ellos, esta persona puede considerar cambiar su modo de contribuir al pueblo, que padre. O empezar a contribuir al pueblo, creo que sería la palabra correcta. Me gustaría algún comerciante amigable. Amigable, ¿no? Que no regale, que no cosas. Que sea alguien inteligente, que sepa dónde está parado y qué es lo que le conviene.
que actúe en su beneficio, pero que trate bien a los demás. ¿Qué más tenemos? Alguien del aserradero. Que trabaja la madera o con la madera. Ahí va, para gente que trabaja. Esto es importante. A ver, ¿qué más puede ser? Y del leñador. Tiene que haber algo más. Vamos, volvamos al mapa. ¿Qué tenemos acá? Ah, la gente que un herrero puede ser. Herrero viejo. Bueno, puede haber uno de estos es el presidente. Hace años y es elegido por ellos, por estos nacionales. Constantemente. Bien. Tal vez sea simplemente un título que no haga nada, pero esta persona se siente más importante por ser presidente. Herrero viejo. Un poco de memoria. Muy bien. Estaba pensando, ay, la gente que bucea para buscar el librito, mineros, había todo un sector de la minería que era gente dedicada a hacer la minería subacuática. Mineros subacuáticos. No puede ser que no pongamos una taberna. Sí, va a haber una taberna. Tal vez no tenga un lugar importante, pero tiene que haber una taberna. Ah, uno de los ancianos es un espía. Eso estaba esperando. De hecho, el miembro de la sociedad secreta puede ser tranquilamente este anciano. Vamos. Uno es lo de H. No me acuerdo por qué era H. Creo que por hidrolito. Va, de a poco. A ver. Nombramiento supremo canjeado. ¿Qué era el nombramiento supremo? Tengo que familiarizarme con todas estas. Elegí el nombre que querés que aparezca así o sin el taller volviente. Ah, mirá. Bueno. Ahí va. Herrero, líder del gremio de los artesanos. O sea, experto en cartografía. Muy gruñón, con cara de pocos amigos. Tenemos a Kaseki. Kaseki, líder del gremio de artesanos. Esto está bueno. Habría que ver cómo organiza el gremio. Cómo lo lidera, qué es lo que hace, digamos, porque es líder también. Perdón, ahí está. Estaba ignorando la producción. A ver. Bien. Líder de artesanos. No es amigable, dijimos que no es amigable. Ah, no, tiene cara de pocos amigos. Pero es un buen tipo. Más que experto en cartografía, me gustaría, digamos, que sea como su hobby. Que sea lo que hace cuando tiene un tiempo libre y disfruta hacerlo. No hace falta que sea un experto que sepa, ¿sí? Pero, digamos, que la mayoría del tiempo los jugadores o la gente se lo va a encontrar haciendo algo en el gremio, o trabajando, comerciando, qué sé yo. Pero como está en su casa solo después de un día largo, se sienta con unos mapas, los dibuja, los edita y cosas por el estilo. Me gusta esa idea. Hoy. Este pasatiempo es cartógrafo. Ahí va. Cada leñador que ha visto cosas raras en el bosque. Todos los animales se comportan raro. Tiene cara de póker y sus intenciones al revelarte esto
No se deduce a simple vista. Ah, ok. O sea, es alguien que está ocultando algo, por lo que parece ser. Me gusta lo del leñador. ¿Teníamos algún leñador? Sí. Este, el que trabaja acá, va a ser. Acá, Leñador que vio cosas raras en el bosque. Eso está bueno, porque después hay que hablar del bosque. No se expresa mucho. Y se mantiene neutral en todo momento. Claramente es una persona que quiere que quiere trabajar y que no la molesten, pero tiene información muy importante guardada. No la está compartiendo, sospecho, porque no tiene ganas. Bien. Vamos al mapa, a ver qué hay acá. Algún minero subacuático. No me acuerdo de los tritones. Sé que había algo. Ah, con las ballenas eran. Parte de la ciudad, de la historia esta de la ciudad. Espera, hay algo que tengo que hacer antes de que me rete la producción. Hubo muchos mensajes canjeados que no leí. Ya está. Perdón. Cabra dijo: un lugar sí o sí tiene que ser la granjita de Cabra, una granja de manzanas y mermelada dirigida por un sátiro. A ver, Panchito. De alguna manera siempre logra llegar Panchito. Granja de cabra. Vamos a ver cómo termina Granja de cabra, porque no es todo final acá. Y otra cosa que le han dicho, bueno, lo de las razas, ya lo hablamos, eso lo anoté, los Lizard Fox inteligentes, estuvo bueno, me gustó. Y sigamos abajo. A ver, me perdí, acá estamos. Bien. Boom. Para mí debería haber como un científico loco al que nadie le hace caso porque dicen que está loco y no vale la pena escucharlo, pero Chan está haciendo experimentos con el hidrolito como energía. Eso es verdad, nos estábamos olvidando que el hidrolito servía para algo. Científico. No está loco. Claramente sabe lo que está haciendo. Los demás. Científico. Ignorado. Está experimentando con el hidrolito. Perfecto. Vamos a ver quién es esta persona. Siento que es uno de esos personajes que los jugadores instantáneamente le van a escuchar y le van a creer todo lo que dice. A menos que sea muy, muy extraño. A menos que sea muy extraño y lo van a descartar al toque también. A ver. Tal vez Kaden tenga un inter... ¿Quién es Kaden? No, no, no sé. Agregame más datos. La mafia de los tritones tiranos con tridentes. Eso, gran. Hay una mafia de tritones tiranos con tridentes. Que creo que uno de los primeros ejemplos que di sobre conflictos en el pueblo y demás era que había gente que estaba atrapando ballenas para usarla de transporte. Como la gente se subía ahí y había tipo el capitán de la ballena y viajaban. Y esto de las ballenas como que quedó. El tema es que después aparecieron los tritones que estaban en contra de que atrapen a las ballenas, que las usen de barco o de colectivo, si se quiere. Y estaban ahí los tritones tirados con tridentes. Me parece una buena idea que estén los tritones. Porque si van a la... puede ser un buen conflicto para la parte de las minas subacuáticas. A ver, a ver, a ver. Cade, el leñador del bosque. ¡Ah! Cade, cierto. Gracias. Tal vez le interese algo adentro del bosque. Eso puede ser, ¿eh? ¿Por qué no aprovechamos lo que dijeron de los Lizard Folk y hacemos que el Lizard Folk sea el científico? Y tal vez incluso puede ser ignorado por... ¿Qué pasó? ¿Por qué se marca? Ah, porque está escrito mal. Este es uno de los consejos que di también. No se preocupen por la ortografía cuando estén haciendo un boceto. Ya fue.
Hombre lagarto. Ahí pone un nombre esta persona. Bien. Tenemos 6 ancianos. Que de estos 6 hay 3 nomás. El capitán de la guardia. Que puede o no ser una persona interesante. Miembros de la sociedad secreta de traficantes de Lolito. Ya dijimos que es uno de los viejos. Así que esto lo podemos borrar. Un comerciante amigable. Este podemos poner a Kaseki. Ahí va. Cade es el leñador, así. Este es el contacto con ellos de la parte de las maderas. Hablando la producción. Bien. Como en Spider-Man, claro. ¿Qué más? Un herrero viejo. ¿Qué habíamos hablado del herrero viejo? Un herrero viejo que... Ahora lo vamos. Muy político, sí. Por una cuestión de que no le queremos dar más reconocimiento de ningún tipo, no, no, no porque nos moleste. ¿Algún minero subacuático? Esto yo creo que da para hacer algo interesante acá. Que sea alguien que se aguante mucho la respiración o que sepa el camino para entrar y salir de las minas sin problemas. Tiene que ser alguien importante también entre esta gente. No hace falta que sea el líder, pero puede ser alguien sí reconocido. Alguien que tal vez haya rescatado a otros en un accidente subacuático. Que haya salvado herramientas o un cargamento. Gente de nuevo. De algún desastre bajo el agua. Un tritón guía. Un traidor de los tres del tridente. Bien. Tritón. Guía de los mineros subacuáticos. Bien. Posible traidor de los tritones. No sabemos. Generalmente, cuando hay algún tipo de traidor en los pueblos, puede ser alguien para que los jugadores le pregunten y ellos por su propia cuenta pueden investigar o no la historia de esta persona y eventualmente tal vez tomar una acción. Tal vez se pongan del lado del guía y lo protejan cuando los tritones lo ataquen o le intenten robar cosas por el estilo. Un bartender super amigable con barba, túnica morada, todo el tercer núcleo consigue el séptimo. vamos a poner un bartender. Bartender amigable en la taberna. Tenía túnica morada. Bien. Vamos a hacerlo un poco más divertido para que no sea tan literal. uy, disco. Me gusta lo de la máquina para respirar bajo el agua. Los mineros tienen una máquina para respirar abajo del agua. Esto puede ser, de hecho, una de las zonas importantes del lugar. Eso me gusta. A ver, pará. No me quiero perder lo del bartender. Yo sé que quieren que aparezca. No es que no quiera, pero siento que es muy... no sé. Nunca me metí como personaje en una... Se cree. Egocéntrico, creo que sería la palabra. Bueno, esta persona. Se va a llamar Leo.
Esto es todo lo que sé esta persona. Bien. Después vemos lo del bartender. Ahí está. Me gusta lo de la plataforma marina. Bien. O sea, para brindar un poco de información. La diferencia de las plataformas y un lugar en el puerto. Las plataformas están flotando en el agua. Generalmente están con boyas o anclas para que estén estáticas, pero ahí está la máquina. Eso está bueno. Eso hace que sea todavía más peligroso, porque hay que llevar algún tipo de transporte hacia la plataforma y desde ahí mismo bajar. Lugar. Vamos a sacar la cabra, la granja de acá. Plataforma llena con mangueras conectadas a una máquina que provee de aire a lo que está abajo. Esto está bueno. Una de las cosas que hace el de permitirte que los jugadores vayan abajo del agua es que para cualquiera que no está acostumbrado a estar abajo del agua se siente como un lugar raro. Porque es muy diferente ir a nadar a la playa y salir. No deberías correr gran peligro. Pero cuando tenés que depender de una manguera para poder respirar o te vas a morir, hay un poco más de presión y de cuidado y de pánico y de varias cosas más en la actividad. A menos que sepas lo que estás haciendo. Así que si tenés esto en la aventura, es una gran herramienta para usar a los jugadores y que estén en un lugar súper extraño, nuevo, con otros problemas y cosas así. Los minions podrían tener una especie... Ahí está, esa, la máquina para respirar va a estar en la plataforma. Bien. A ver, ¿dónde estamos? Después de la plataforma. Entreado. Soy nuevo, se cuenta que no juegas como player. Mucho. La última vez que jugué hace... No, fue de hecho hace poco. Fue una... Un one shot de... Que nos dirigió Crónicas de un Bardo. Está en nuestro canal de YouTube, lo pueden ir a ver. Pero antes de eso, muchos años. De D&D, muchos años. Jugué un par de sesiones de La Llama de Tulu y algún que otro one shot de Ratas en las Paredes, pero antes de eso, bastantes años. En el canje que se puso tabernero. Cualquier derivado de leño. Bueno, este es otro de los derivados que, con los que se refieren a mí. Leons. No le vamos a poner una túnica morada, pero. Viste, principalmente ropas moradas. Bueno, a mí me gusta más. Y podemos hacer que sea la persona que tiene conocimiento local. Tal vez no tiene mucho conocimiento de cómo funciona, por ejemplo, el gremio de o la parte de la plataforma, pero sabe tal vez la persona con la cual tenés que hablar. Él tiene como conocimiento callejero de la zona, eso te lo puedo aceptar. Si no sabe qué es, sabe a quién preguntarle. Eso está bueno porque podés tener misiones en las que necesitan información de esta persona. Y esta persona justo necesita que alguien... qué sé. Pelito. Esta persona necesita que alguien traiga algo de otro pueblo. Entonces digo, bueno, yo hago esto por ustedes. Ustedes vayan a buscar los burros que se me quedaron ahí. Y tienen que ir los jugadores a la mitad del camino. Hay un carro que se enterró en el barro y ellos tienen que ir a sacarlo. Eso está bueno. ¿Dónde estábamos? Por acá había algo. Me perdí. Un tritón experto buceador, pero que sea muy difícil de tratar porque no traga a los forasteros. Y esto me imagino que va a ser parte de los tritones con tridentes tiranos. Vamos a ver cómo es esa parte. Todavía no llegamos. Creo que ahora lo importante, ya tenemos bastantes personas. Ahora hay que crear un par de lugares más.
Tenemos la plataforma, la granja de manzana. Imagino que los viejos tienen alguna suerte de casa, o casona, o pequeña mansión, o algún tipo de edificio en donde ellos están y dan las órdenes. Tal vez viven todos juntos ahí, no se sabe. A ver. Barrios Bajos. Zona peligrosa. Ahí va. Barrios Bajos. Peligrosos. Después vamos a detallar un poco más de esta parte. Se comercia con información. Esto está interesante. Ahora vamos a que. Luciana, ella cómo quiere influenciar. tenemos tres lugares. Bueno, sabemos que hay una taberna. Eventualmente van a ir ahí, van a pasar tiempo ahí, a menos que tengan un lugar donde quedarse. Más allá de un lugar donde quedarse y un lugar para comer, los lugares de reunión públicos tienden a atraer mucha gente simplemente porque la gente va ahí. Tal vez es simplemente un café, pero hay gente que va a tomar café y tenés la posibilidad de encontrarte con otras personas y charlar sobre diferentes temas. Y al ser un lugar grande, con muchas sillas y mesas, también se suele usar para dar noticias, para hacer exposiciones o para colgar carteles, cosas por el estilo. Así que tiene que haber alguna suerte de taberna. O algo así. Granjas automatizadas, me gusta eso. Que volvemos a la parte de steampunk, que haya granjas simplemente que te cosechen solas o cosas por el estilo. Y tal vez sea un conflicto que tenga el sátiro que vive en la granja de manzanas. Este era un sátiro, ¿no? Acá. Sátiro. Una de todas las cosas que estamos logrando acá es conseguir las razas del lugar. Hay sátiros, tritones y hombres lagarto. baños que funcionan. ¿A dónde estamos? Unos baños que funcionen como casa de citas en la ilegalidad, que sea refugio de criminales y la red negra. Ok. ¿Cómo sería? Baños. Me recuerdan a los mal expuestos baños. Donde se reunían todas las organizaciones yakuza de casi todas las películas que aparecen tienen un baño donde se juntan y son malos ahí adentro. en todas las pelis de acción. Eso me recuerda. vamos a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Baños donde se juntan los criminales. Es un lugar peligroso, tercer núcleo. Hay mucha gente muy complicada. ¿Dónde estamos? Un astillero abandonado por antigua explosión de la mina. Vamos por un astillero. Lo que yo me imagino. Supongamos, ¿no? Ahora vamos a. ¿Hay algún video de algún lado? Lo que me estoy imaginando es que está el astillero, digamos, el abandonado, este que explotó, ¿no? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Qué es lo que está buscando? Esto estoy. Resto un poco. Bien, entonces les decía. Está el astillero explotado. Lo que yo imagino es que va a estar cerca de donde están las minas ahora. ¿No? Porque tiene sentido. Tipo, por acá. Pero nada. Luego, acá está. Por acá debería estar el astillero explotado. Lo que me imagino es que si hay un puerto ahora, tiene que estar no solo más cerca de la parte de las maderas, sino alejada de los problemas que hay ahora. Después le podemos buscar un nombre. Un pequeño icono. Claro que lo pienso, no tiene sentido hacerlo el astillero acá abajo, ¿no? ¿Por qué está tan lejos de todo? Menos mal que explotó un astillero.
abandonado por una explosión en una mina. Bien. Creo que ya estamos. A ver dónde. Pum pum pum. Pum pum pum. Bien, ahora sí. Ahora vamos a crearle cosas a la gente y a los lugares. ¿Ok? Cuando hay que crearle ya detalles a estos lugares en particular, siempre es bueno tener un pequeño proceso. Tal vez un nombre. Hay como diferentes formas. Tenemos varios videos sobre crear NPCs y esas cosas. Así que vamos a seguir un poco eso. No hace falta que sea exactamente eso, pero como para tener una organización. Vamos a empezar por uno. Vamos a empezar por uno. Por uno de los viejos. Pum pum pum. Bien. Los viejos serían como las personas más importantes del lugar. Si los jugadores se encuentran con esta gente, tiene que ser tiene que ser importante, un evento importante. Por más que ellos no lo sepan, si se encuentran con uno de estos viejos, alguno de los dos grupos de personas, los personajes o los viejos, van a conseguir algo a cambio. Entonces, entonces la idea es darles personalidades de verdad, que sean gente en serio, que existan en el mundo, que tengan una actitud, que no solo tengan ambiciones, sino que tengan intereses, que tengan gustos, disgustos. Tal vez alguno, por alguna razón, le molesta ver gente con migas en la barba o en la ropa o manchas de comida en la cara. Siente que son menos que personas, cosas por el estilo. Esa es la idea que vos tenés que buscar. A crearle estos pequeños detallitos para que cuando los jugadores se lo encuentren y dejen de verlos, tengan su evento acá y se separen del viejo, que lo recuerden por algo. Que no solo lo recuerden por viejo, que no solo lo recuerden por cómo se vestía, sino la forma en la que actuaba, la forma en la que respondía a las cosas de ellos. Entonces, eso tenemos que hacer más o menos con todos. Pum, pum, pum. Obviamente, hay un poco más de detalles sobre esto. Algo muy, muy común que se usa y que es muy útil, de hecho, sobre todo con la gente importante, es ponerle secretos o cosas que solo saben ellos o consideran que solo ellos las saben, porque tal vez hay un espía que lo sepa y es algo que están cuidando. Estos secretos no tienen que estar relacionados directamente con la aventura, pueden ser simplemente, qué sé yo, este viejo reduce el impuesto a las uvas porque le encantan las uvas y fuerza el comercio para disfrutar este gusto. Nada más. Y tal vez cuando se enteren las personas, se lo dicen a se lo cuentan a los demás viejos y tal vez hay un problema más grande. ¿Por qué estás forzando la economía así? ¿Por qué? O si son estos viejos, ¿por qué no nos dijiste antes? Ahora todos queremos un pedazo de de esta economía modificada, ¿no? Este tráfico ilegal. Pero esa es la idea. Actitudes, secretos y un nombre. Yo soy un desastre para los nombres. No me sale para nada. De hecho, todos mis nombres suenan a como palabras al azar. Y son todos cortitos con muchas vocales, además. Así que yo lo que uso es un generador de nombres. ¿Cómo se llama? Si se les ocurre alguno de ustedes, obviamente lo vamos a usar. Así que vamos a empezar con los viejos. Necesitamos 6 nombres para viejos. El primero, al parecer, es un buen tipo. Simplemente llegó a donde está,
porque le pareció una buena idea lo que estaban planteando. La idea de ellos era que el pueblo se levante contra sus opresores y se gobierne a sí mismo. Y se volvió lo que alguna vez quiso destruir. Si no, vamos a darle un poco más de vida a esta persona. ¿Qué esconde esta persona? Wilfred Strongtower. Listo, fue el primer nombre que apareció. La forma esta en la que define el nombre, el primer nombre que apareció, suele ser la forma en la que yo elijo mis nombres. Ah, oh, listo, este es el primero que vi. Suena bien. El problema después que me lo acuerde. Yo. Dylan aquí. Este va a ser otro. Este va a ser Dylan. Dylan al parecer. Este presidente. Bueno que sepan crear nombres. Vincent Rostro. Ok. Ahí va. Ese es el miembro de la sociedad secreta. Este, de hecho, uno de sus secretos es ser miembro de una sociedad. Debería ser la única persona que lo sabe. ¿No? Debería. Continúo. Garwin Rodford, sí señor. Tenemos otro. Garwin. Alex Black. Cifredo Bigote de Acero. 1, 2, 3, 4, 5. Este se lo voy a dar a... Lo voy a dar al herrero. Había un herrero por acá. Muy bien, vaquero. Sí, muy rápido que eran los nombres. Yo estoy sorprendido. Sirius. Eso. Me sale. Bueno, ya tenemos los nombres. Ahora vamos a aprender de estas personas. No vamos a hacerlo súper detallado. Vamos a ir rápido con cada uno. Vamos con Wilfred Strongtower. Este es el buen tipo. Bueno, vamos con los rasgos. Sabemos que es un buen tipo. ¿Qué más sabemos de esta persona? ¿A simple vista o por interactuar apenas un poquito? Me gusta ese, el de la abeja. Ahora lo notamos. Pero mantengámonos acá. Un rasgo de Wilfred. Gordito cachetón, siempre está listo para una guerra. Bueno. Una cerveza, vamos a poner cerveza para no confundir a nadie. Ahí está, bien. Entonces sabemos que le gusta la cerveza. Esto también nos puede dar el dato de que los personajes se lo pueden encontrar en la taberna o comerciando con el tabernero o con alguien de ahí. Ahora, vamos con los secretos. Creo que el secreto principal de esta persona es que está teniendo este cambio de corazón al respecto de la actitud de su grupo, ¿no? Originalmente, la historia de ellos era que eran un grupo de aventureros que decidieron alzarse contra los tiranos y, bueno, romperse en el futuro. Pero este es el grupo que dice, che, deberíamos no haber hecho eso. Que busca reivindicarse. Ya cometió un montón de atrocidades y le dio acceso a un montón de desastres que hicieron los otros. Pero ahora se está arrepintiendo. Así que el secreto es que se está arrepintiendo. De todas maneras es un secreto para con los demás del grupo. Esta persona no sabe expresarse cuando está bajo presión o algo por el estilo. Porque no puede decir a los demás. No podemos hacer esto. Tenemos que dejar de hacer esto. Así que tiene que haber como un incentivo. Y ahí tenés un buen pie para hacer una aventura. Algo más. Hay un secreto más, algo que no quiere que los demás sepan. Algo que le gustaría que solo le suceda a él, tal vez. O
sabe el secreto de otra persona. Eso también puede ser algo así. Sabe. Tiene a veces. Tal vez tiene algún hijo o algún pariente en el pueblo que nadie más sabe quién es. Bueno, ahí Luciana tiene un hijo bastardo, eso me gusta más. Es más fácil el hijo bastardo que haber matado a esta persona. Tiene un hijo bastardo. Tiene un hijo bastardo. Imagino que lo quiere y protege. Y además, sabe que Virus conspira contra el propio consejo. Eso está bueno porque tal vez lo que él considera es que este Cyrus está... Vincent. Entonces la idea es que él sospecha que Vincent también se está arrepintiendo porque está actuando en contra del consejo. Pero en realidad Vincent está buscando prácticamente, probablemente... sacar al consejo del medio y tomar el poder él. Todo el poder él. Pobre Luciana. Bien. Ahora ya tenemos ahí una persona. Lo que sigue es buscar una imagen y tal vez redactar un poco más sobre esta persona. Si quieren hacerle la hoja de personaje, lo pueden hacer. Yo lo que recomiendo es que le hagan la hoja de personaje a los NPC si realmente consideran que van a pelear. Si no, no hace falta que la hagan. O pueden buscarse algo más genérico. Si le hacen hoja de personaje a todos los NPC, tal vez ocupen mucho tiempo haciendo cosas que realmente no vayan a ocupar. Última idea. Robot vendedor de pociones que es controlar a distancia por uno de los ancianos. Vende pociones a los jugadores y puede llegar a espiar por él. Me gusta la idea. Hay un robot. Gracias, chicos. Cada tanto los chequeo ahí en el stream de ustedes. Bien. Ahora vamos a hacer un viejo más. El presidente. El presidente de este grupo. Al parecer, digamos, hay una votación y nadie más cambia su voto. Rasgos. Sospecho, digamos, que por lo que plantean del título de presidente es algo más bien vacío, ¿no? Porque no tiene real poder por sobre nadie. Así que sospecho que es muy crédulo. Que dicen, sí, bueno, soy el presidente. Él va por ahí diciendo que es el presidente, pero ¿cuál es el real valor de esto, no? Es lo que yo estoy sospechando. ¿Cómo más podríamos describir a esta persona? Recordemos que es una persona mala, que tiene que ser alguien malo. Es fanfarrón. Es lo peor que hay. Es ser insoportable alguien así. Crédulo, fanfarrón. El Dylan. Insoportable el Dylan. Una persona que no me quiero encontrar. Inseguro, me gusta inseguro. Necesita que le digan que es el presidente. Esto está bueno. Hay dos cosas ahí sobre Nota 122 y Carlos que lo vamos a dejar para los otros viejos. Este ya tiene tres. Con tres ya debería estar. Vamos a un secreto. Pero no se preocupen que lo vamos a usar las otras. Bueno, ¿qué sabe Dylan que no sabe nadie más? Que es... lo que le da a Dylan tal vez poder sobre alguien, sobre otra persona, digamos. Que si se revela la información que tiene, puede causar estragos. Me gusta que se investigue sobre el Dorito porque no quiere que la sociedad avance. Ok.
Es una mala persona, esto es una persona detestable. Imagino que la idea de que no le guste esto y que esté en el poder es que lo tenés que usar como una herramienta para detener cosas. Tal vez no hay presupuesto para arreglar la máquina que da aire porque se rompió de nuevo. Hay que esperar que llegue un cargamento de... hay impuestos al hidrolito que suben cada tanto, así, y es un desastre venderlo. Puede llegar incluso algo terrible, como desapareció una de las personas que trabaja el hidrolito, o algo por el estilo. ¿Qué es esa predicción? ¿Esta seguro fue Luciana? Ya sé la predicción correcta. Ay, Lord Panchito. Bien, voy a esperar que termine eso. Volvamos con Dylan. A ver dónde estamos. ¿Conoce alguna forma apropiada y edita que haría el sociedad avance? Como dice el co. Bien. Sabe que viene una Banshee lanzando maldiciones en el segundo núcleo. Lo de la Banshee está bueno, digamos, pero ¿qué es lo que le da valor como secreto? ¿Qué es lo que... lo de por él saberlo y nadie más hace que realmente sea algo importante? Me imagino que no le gusta que la gente investigue el hidrolito porque no, realmente no quiere que la sociedad avance. Porque probablemente sabe que si avanza, si cambia algo, lo primero que van a cambiar que es que es la gente que gobierna el tercer núcleo. Ah, lo hizo Adria. Mira, no me puedo enojar con Lu por esto. ...530 puntos tiene. Bueno, yo creo que con el secreto este de Dylan podemos tener para rato. Vamos a anotar rápidamente los demás. ¿Qué pasó con...? No, no me hagas eso. Ahí está, Vincent. Rasgos. Yo me imagino que si sos un miembro de una sociedad secreta, estando en una situación de poder tan comprometida como está esta persona, tiene que ser alguien mentalmente capaz de llevar a cabo algo así. Tiene que ser alguien inteligente, alguien listo, alguien que sepa resolver problemas en situaciones improvisadas. No vi el resultado de la predicción. Bien. Entonces, me imagino que esta es una persona intelectual. Me habían dicho algo de Vincent por ahí. Vote que no. Y me está hablando de la producción por privado. Pero bueno. Juan tiene razón. Tiene que aparecer Lord Panchito de alguna manera. Porque claramente es algo importante. Así que va a estar. Ahí está. La taberna se llama Lord Panchito. ¿Te parece bien? Creo que está. Creo que ahora podemos estar todo tranquilo de que apareció. Me siento error. Bien, sigamos. Oh, eso me gusta. Hacer armas con este mineral. Bueno, secreto. Miembro. ZH quiere hacer armas con el hidrolito. Esto está bueno porque
Este secreto de Vincent, de que quiere hacer armas con el hidrolito, está totalmente en contra de el de Dylan, que no quiere que se investigue el hidrolito. Entonces hay un conflicto político muy grande acá. Porque probablemente las actitudes de Dylan hacia el hidrolito sean públicas, digamos. Él no tiene ningún problema en decir que no se puede hacer esto ahora con el hidrolito por X razón. Que después si se abre... Como que se rompió la máquina para respirar. Él dice, vamos a trabajar en esto. Tarda un rato. Y después, un mes más tarde, dice, bueno, gracias al esfuerzo de nuestra gente y lo que sea, pudimos hacer andar la mina de hidrolito, deteniendo un mes entero la producción de este. Pero las acciones de Vincent para con el hidrolito van a ser en secreto. Van a ser con mucha cautela. Porque no quiere revelar sus planes frente a todos. Bueno, apareció Lord Panchito. Solo un botón para... No. Ay, gracias. No sabía que tardaban tanto las predicciones. Ah, ¿dónde estábamos? Ah, mira, la insignia loca es para los que votaron que sí. Ahora ya sé quiénes son. ¿Dónde estamos? Bien. Debería tener un rasgo más. Siento que tiene que haber una forma de describir a esta persona. Tiene que haber un detalle o dos que lo van a hacer algo. Que le van a dar... Que van a hacer que cuando los jugadores de nuevo se lo encuentren con él, se acuerden que estuvieron hablando con Vincent. No solo por quién es, porque es un miembro del consejo o lo que sea, sino porque lo reconocen al verlo, saben cómo es. Tiene que ser... Yo imagino... Tiene fobia al mar. Me gusta. Fobia al mar. Qué bajón, porque quiere experimentar con el hidrolito. Tiene una marca de nacimiento en la mano con forma de H. Está bastante difícil. Está un tipo fino, delgado, con rasgos élficos y lenguaje exquisito. Ahí va, me gusta eso. Vamos a anotarlo así, tal cual. Siento que es uno de esos villanos intelectualoides que les cuesta... La idea sería que los jugadores saben que probablemente van a descubrir rápido que son malos por alguna razón. Pero lo importante es que les cueste demostrarlo. Que les cueste llevar a esta persona ante la justicia. Esa es la idea de alguien inteligente y capaz de todas las maquinaciones posibles para quedar limpio y hacer algo de estable en otro lado. Bien. Ahí cubrimos más o menos de qué se trata hacer estas personas importantes. También, otras cosas que les recomiendo es extender un poco la historia y agregarle detalles de dónde vive, dónde suele estar y cosas así para tener información sobre ellos mientras los jugadores están en el pueblo. Porque probablemente estén dando vueltas en la casa del consejo, pero... vayan a otros lugares. Por ejemplo, sabemos que a Wilfred le gusta tomar cerveza. Así es posible que esté en la taberna. En una habitación privada o en algún palco, lo que sea. Pero puede estar ahí. Ahora vamos a saltarnos un poco de información para ir hacia los lugares. Vamos a elegir un lugar y vamos a tratar de crearle al lugar detalles similares a los que hicimos con... similar a lo que hicimos con los NPCs, pero vamos a describir un lugar. Es sumamente importante. Esto lo van a ver en cualquiera de las aventuras creadas. Cuando llegan a un lugar, siempre lo primero que aparece en la descripción de ese lugar es la descripción del lugar. Que te dicen, podés leer esto en voz alta a tus jugadores. Súper recomendable hacerlo. Súper, súper recomendable tener una descripción estática para un lugar. Ustedes la pueden agarrar, leerse a los jugadores y listo, se terminó. Pero también la pueden improvisar. O escribirla ahora y tratar de acordársela después. Así que hay que elegir un lugar. Tenemos la granja de cabras. La plataforma marina, está buena la plataforma marina. Barrios bajos, peligrosos. La taberna, Lord Panchito.
Las granjas automatizadas, esto me gustó. Los baños de los criminales. Un astillero abandonado. Ahí el robot debería ir en los personajes. Imagino que va a haber una plaza principal, un mercado y cosas por el estilo. Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Bueno, vamos a elegir. Ah, mirá, se hizo un anuncio acá. Un cementerio con un cuidador muy aterrador. Bueno, vamos. Tiene que haber un cementerio. Pero la idea es elegir uno de estos lugares. Uno de estos lugares, antes de seguir creando. Antes de seguir agregando. Elijamos uno y creémosle detalles. La idea es hacer el ejercicio ese. Vamos a agarrar el de... de estos que están acá. Son 8. ¿Qué están haciendo? Ah, están ahí hablando. Está la producción hablando. Bien. Pum, pum, pum. Me olvidé lo que estaba diciendo. Ah, lo del lugar. Uf. Bueno, vamos con la plataforma. La plataforma marina. La plataforma marina, sabemos que está flotando en el agua. Esto, imagino que va a estar flotando. Lugar. Flotando. Arriba. Flotan. Flotando arriba de las minas de hidrolito. En el mar. Vamos flotando arriba de las minas. Anclada al lugar con ollas y ancla. Un ancla de... o para que se mantenga más o menos en el mismo lugar. Lo otro que necesitamos hacerle es una pequeña descripción. Esta máquina es una máquina steampunk. Así que, por alguna razón, yo todas las máquinas steampunk me las imagino con ruidos mecánicos. Tipo... cosas por el estilo. Y son todas de bronce. Todas de todo el tiempo de bronce. Eso, por alguna razón. Ajá, a ver, ¿qué tenemos? Aeronaves que lleven el hidrolito. Creo que... Luciana, avanzaste un poco. Estábamos hablando de transporte en ballenas y agregaste las aeronaves. Tal vez más adelante. Que salga humo azul del agua, todo mágico y misterioso como las columnas de humo negro. De la Revolución Industrial Inglesa. Durante el día hace mucho calor. Que haya una calle principal que vaya desde la puerta de la ciudad hasta el puerto. Bien, esto está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué está bueno lo de la calle? Desde el puerto. Desde la puerta de la ciudad. La idea de la calle. La calle. De las calles estas así importantes o cosas similares es que son lugares de tránsito, como que los jugadores probablemente pasen mucho tiempo ahí yendo y viniendo. Y depende de la zona de esta calle, probablemente tenga un sentido diferente, o ruido diferente, o olor diferente. Pero a fin de cuentas van a estar en este lugar siempre. Sigamos con las plataformas. Algo que define a las plataformas submarinas es que tienen un hueco por donde se tira la gente, ¿no? Y además está hecha, dijimos, de metal. A ver. Está rodeada de humo azul generado por la extracción de hidrolito. ¿No? Uy, extracción, lo escribí. ¿A qué huele este humo? Este humo huele a... vamos a dejarlo ahí. No voy a leer el chat. Bien.
tiene guardias que cobran peaje. Pará, vamos a charlar de esto. Tiene guardias seguro, pero ¿por qué cobrarías peaje? Debería ser un lugar al que no puede acceder nadie más que no sea un minero o algún oficial. No es un lugar a donde van los turistas. Que pueden ser sobornados, sí. Seguro, eso puede pasar sin problemas. Sin problemas. Es bastante común lo de guardias. Y los sobornos. bien. Está hecha principalmente de madera, hierro y bronce. Tiene caños de hierro unidos por cadena como medida de seguridad. Imagino que además tiene algún tipo de flotador para salvar la vida a alguien que se cayó al agua o algo por el estilo, porque de eso se trata, digamos, ¿no? Que también la gente se va a cuidar. Mini submarino. Me gusta. Eso podría ser. No sé si un mini submarino, pero debería ayudar a que la gente baje y suba de. No solo proveerles aire, sino que haya como una cadena que tipo constante que sube y baje. Tiene una cadena en constante movimiento. Yo subir o bajar. Salir o sumergirse en el mar. Palabras correctas, ayuda muchísimo. ¿Qué más tenemos? Tiene la máquina. Tiene la máquina. Es más o menos una bomba de aire, ¿no? Tiene la máquina. Es una bomba de aire. ¿A qué está conectada la máquina? Porque arriba sabemos que agarra aire y hace todo el ruido del motor. Pero digamos, ¿cuántas mangueras bajan? ¿Cuáles son los dispositivos que se conectan a este lugar? ¿Abajo hay algún edificio? Eso también es importante. ¿Dónde la gente está? ¿Y cuál es la otra función principal de esta bomba? O digamos, un montón de mangueras se extienden abajo del agua conectadas a los trajes de los mineros. Y ellos están ahí, pum, 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 mirando con picos y dinamita. Una metrópolis. No hace falta, digamos, que haya otra ciudad abajo del agua. La idea es que sea un lugar donde se trabaje. Yo me lo imaginaba más como un taller, cuando mucho, porque ¿por qué la metrópolis le daría el hidrolito a los de arriba? Gratis. Ellos pueden extraer el hidrolito. La idea es que la gente de tercer núcleo extrae el hidrolito y lo usa. Pero si hay una metrópoli abajo, no hay ninguna razón para darle nada a nadie. A comerciar. Bien, bien. Fuente gigante en el centro de la ciudad. Ah, bueno. Lo de la fuente gigante tiene sentido, ¿no? Algo que... Fuente grande. Gigante. Gigante está bien. ¿Qué dice? La fuente gigante que... de lugar a espectáculos. Y... que tenga algo que signifique tercer núcleo. Algo que tal vez sea una estatua a la revolución que se hizo en aquel momento. Bien. Ahí está, algo así.
Claro, eso es lo de la revolución austral, que sea algo, entre comillas, precario lo que hay abajo del agua, porque además es abajo del agua, es bastante difícil construir cosas abajo del agua. Más teniendo no solo las complicaciones submarinas, sino que hay tritones que probablemente no quieran saber nada con gente de la superficie viniéndole a robar los minerales a ellos. Construir abajo del agua va a ser complicado. Vamos a ir. A un pequeño edificio submarino en el cual están los o lo utilizan, digamos, como punto para descansar. Acá viene una parte de la presión del agua, es algo que mencionamos en el video del terreno subacuático, digamos. Puede haber algún tipo de cámara presurizadora para la gente, pero debería estar arriba del agua. Tampoco hace falta, digamos, que sea súper elaborado o que sea realmente verdad la parte de eso. Burdeles y tabernas. Máquina para subir y irte de manera rápida del fondo del mar. Ah, de buena. La cadena esa podría funcionar como para. Vemos que hay una cadena. Y para subir los cargamentos de hidrolito. Ahora sabemos más o menos. Huele a limón. Ok, me gusta el limón. Esto, ¿por qué está bueno darle? ¿Qué es lo que va a generar? Cuando es un talle tan importante como este, la gente que trabaja el hidrolito sabe que lo que significa el olor al limón, ¿no? Sabe, digamos, que el olor al limón significa que hubo una explosión submarina, que se están rompiendo cristales de hidrolito y está liberando este gas, que por ahora parece no agresivo, que no es nocivo para respirarlo, porque estas personas pueden hacerlo sin problemas. Pero probablemente la gente que lo trabaje tenga un olor a limón constante. Es algo que le suele pasar a la gente que trabaja en cosas que generan mucho olor todo el tiempo, tal vez pescaderías y cosas por el estilo. Como que en algún punto se les impregna un poco el olor de su zona en la que están constantemente. Bien, a ver qué me está diciendo la producción. A ver. Bien. Bueno, antes de seguir, este proceso se debería aplicar a todas las personas y todos los lugares que fueron agregándole a su mundo, que van a hacer cosas por el estilo, porque de nuevo la idea de estos streams es que hagamos el proceso juntos. No va a estar completo, obviamente faltó un montón de gente, faltó un montón de lugares, pero este es el proceso por el cual te pasa todo el tiempo, por eso digo que mucho trabajo del DM es sentarse a escribir en un documento. Es, bueno, quiero que pase esto. Bueno, ¿cómo va a pasar esto? ¿Qué necesito que pase esto? Y así se hace. Poniéndote un objetivo, en este caso era hacer personajes o lugares importantes, y empezar a preguntarte quiénes son, cómo se hacen, por qué es importante y cosas por el estilo. Ahora, para cualquiera que nos está viendo por primera vez a este stream de creación de mundos, y para todos los demás, no faltan muchos más capítulos. El ejercicio, si bien no lo aplicamos en todas y cada una de las cosas, eventualmente se termina, digamos, todas las cosas que yo suelo hacer y cómo divido yo la creación de mundos. Pero no faltan muchos. Después sigue el que le estoy temiendo mucho, que es la creación de un juego de rol. Eventualmente vamos a llegar a eso. Pero lo que sí va a pasar es que yo tengo recopilada toda la información que usamos acá, que hicimos en todos los streams, y quiero armar un documento bien, un documento que esté lindo para compartir por nuestro canal de Discord. Así que cuando esté, falta un tiempo, cuando esté, van a poder jugarlo, van a poder verlo, van a poder usarlo para sus aventuras. Con suerte está bueno y les sirve y les gusta. Lo vamos a hacer por. Se me olvidó el nombre de esta herramienta para Forge. Ahí verá. Bueno. Es una herramienta que hace un texto, te lo transforma a el formato de los manuales de D&D.
Ahora sí, voy a repetir los anuncios que tenía algunos. Acá están. Mañana van a estar las bases para el sorteo de los 7000 suscriptores. Las vamos a compartir por todos lados, así que estén atentos a Twitter, Instagram, Facebook. Van a estar por Discord, seguro por todos lados, para poder participar. El domingo 11 de abril empieza el torneo PvP. Lo vamos a streamear. Adria, que es la persona que organizó todo, va a ser también el árbitro del torneo. Y yo voy a estar acá comentando cómo es la pelea y qué sé yo. Va a estar bueno. Después tenemos, bueno, los emblemas para los suscriptores. Ahí les dejo el dinosaurio para que lo vean. Y quiero agradecerle a Carlos por que ayer fue su primer día como moderador. Acá está. Muchísimas gracias por sumarse, espero que les haya gustado, espero que sirva de algo todo este, toda esta ida y vuelta de preguntas y respuestas. Estuvo genial, la verdad que son ideas muy muy locas, y está bueno hacerlo en conjunto. Como ven, tenemos 13 hojas incompletas, porque hay un montón de cosas que no agregamos, pero van a estar terminadas y voy a tratar de hacer algo lindo para compartir. Ahora sí, los voy a dejar con el outro y después vamos a ver a quién le hacemos red para que puedan seguir viendo cosas de rol. Gracias por pasar y por ayudar. Nos vemos en el próximo stream. Bienvenidos al rol del tercer mundo.